Hace 25 años, sentado frente a mi padre, me armé de valor y le dije, papá, he decidido dejar la carrera de química para hacer la de historia del arte. ¿Y ustedes qué creen? Acá sigo, sigo vivo, luchando como todos. He tenido de pronto miedos, incertidumbres, como todos, pero estoy seguro de haber tomado la mejor decisión. Punto cero representa mis 25 años de lucha en el arte. A través de este programa pienso mostrarles a la vida y obra de artistas y de ciudadanos con iniciativas, pero que nunca saldrán en los libros de historia. No pienso burlarme ni contar chistes, ni nada por el estilo, sino indagar de manera científica en la realidad artística contemporánea. Punto Cero es una plataforma para demostrar que en el Perú existen artistas, grandes artistas, pero que desafortunadamente... Tú, yo, muchos de nosotros no los conocemos. La realidad es dura, es difícil, para todos ha sido difícil. Y sería imposible incluso para mí mostrarte en imágenes lo tan duro y tan difícil que es para nosotros todos los días salir a la calle y encontrarnos con esa realidad. Un día me levanté y simplemente me hice la pregunta, ¿es esta la realidad? que le vamos a heredar a nuestros hijos. Es esta la realidad que yo le estoy dando a mis hijos y probablemente a mis nietos y probablemente a mis sobrinos y a la gente que conozco, a la gente que está a mi alrededor. Gente como tú y como yo que salen todos los días a luchar. A luchar. Bueno, hoy nuevamente me he armado de valor para estar frente a ti, en esta cámara, para decirte que me resisto a creer que esa será la única realidad. Esta es mi iniciativa, mi nombre es Marco Aurelio y me resisto a creer que esta será la única realidad. Bienvenidos al primer programa de Punto Cero. que tuve la experiencia en el arte, me pregunté siempre cuántas veces tenía yo que recurrir a algún libro de historia o algún libro teórico o lo que fuera para poder entender lo que veía. Bueno, esa es prácticamente la razón de ser de este programa. Hay la posibilidad, en todo caso, de enfrentarnos en algún momento al hecho de que nuestros hijos nos pregunten o nos digan simplemente, papá o mamá, quiero ser artista. ¿Estarás preparado tú o tú? O sea, es decir, el, el niño, el joven, el adolescente o el papá, el adulto, ¿estará preparado para esa pregunta? Porque obviamente, habría que tener en cuenta que cuando nos enfrentemos a esa pregunta, ambos vamos a entrar en un conflicto. Es un conflicto existencial, probablemente, porque la primera pregunta o la primera respuesta a la cual yo me he enfrentado en alguna circunstancia es: ¡Wow! Hijito, te vas a morir de hambre. ¿Artista? No, ni loco, sobre mi cadáver. Y eso realmente es frustrante para un niño, para un adolescente. Conozco jóvenes que luego de 10, de 15 años, bueno, yo fui de 25, pero de 15 años, que luego de ese tiempo, simplemente dijeron, ahora papá quiero hacer lo que yo quiero y quiero ser artista. Son 15 años de intervalo. Pero hay una circunstancias alrededor de esto. Nuestra sociedad en realidad no está preparada para entender por qué los artistas son importantes en nuestra sociedad. Los artistas difícilmente pueden desarrollarse en nuestro medio. Digo medio acá, en el Perú. En el, todo el mundo dice que normalmente en el extranjero todo el mundo le va bien. Bueno, en cualquier lado, afuera todo el mundo le va bien. Nadie te va a decir que le va. Mal o pésimo, o más o menos, o regular. Pero aquí, a mí no me interesa el extranjero, no me interesa el exterior, me interesa aquí. Y aquí, como decía hace unos instantes, la realidad es dura. La pregunta del niño, la respuesta del padre, en todo caso, simplemente nos enfrenta a una realidad. Algo hay dentro de esa realidad. Este programa... Básicamente se trata de, entre muchas cosas, cómo llegar a ser un artista profesional. No te voy a dar tips, no te voy a dar un tutorial, no te voy a decir cómo lo vas a hacer, porque en todo caso para eso puedes revisar los tutoriales, para poder aprender una técnica, que está bien, para poder aprender alguna metodología, que está bien, pero hay algo más que está dentro de las experiencias que provienen de los mismos artistas, personas como tú, como yo, ciudadanos que hemos luchado de alguna manera y nos hemos enfrentado a este sistema. Esto no es política, es puramente entrar al nivel de la reflexión. Quiero que a través de este programa te des cuenta de qué tan hermoso puede ser el mundo del arte y qué tan que tantas posibilidades de liberar tu alma y tu espíritu y tu mente se pueden producir a razón de este conocimiento y de este camino. No dudo que en el camino nos vamos a encontrar y tropezar con muchas cosas, porque recién empezamos de cero. Este programa justamente se llama Punto Cero, porque es, para mí por lo menos, para nosotros que estamos acá en el estudio, es el inicio de un largo camino. Un camino que de pronto tiene que empezar de alguna manera. Y empieza así, de cero. Probablemente lo vean rudimentario, primitivo, no lo sé. Hay muchas cosas que muchos pueden incluso hasta criticar y decir, bueno, podría haber sido así, podría haber sido asá. No, he tratado, hemos tratado en este equipo de poder hacer lo mejor posible, de poder tener lo mejor y de actuar de manera profesional, lo más profesional posible. Ese profesional que en algún momento tu hijo será o se convertirá, o tú, niño, joven, adolescente, que me estás mirando y que en algún momento pensarás llegar a ser un artista, pues hay que tener un punto de partida siempre. Y el punto de partida puede ser... Desde cualquier ángulo, desde cualquier lugar. Pero tiene que ser lo mejor. No hay lugar para medias tintas, no hay lugar para puede ser, tal vez, mañana lo haré. No. Lo hacemos ahora y lo hacemos bien. Y este camino lo empezamos así, reflexionando. Caminando este camino, yo te voy a ayudar, tú me vas a ayudar, nos vamos a ayudar porque no pienso irme. No es que yo mañana me voy a ir al extranjero, me voy a ir a cualquier lugar. Este país es mío, este lugar es mío, este barrio es mío. Todo lo que está aquí, así como está, con esta realidad, quiero que sea mejor, pero es mío, es nuestro. Este espacio es mío, este espacio es nuestro. Y todos los viernes, a partir de ahora, tienes una cita conmigo para poder sintonizar el canal y espero que con el tiempo esto se haga interesante para muchos, necesario para otros, y porque por lo menos para mí es lo que me motiva. Me resisto a creer que eso que está fuera, que eso que me han hecho creer durante años, desde que nací, desde que antes que naciera incluso, esa será la única realidad. No me conformo. Y para no conformarme, y no solamente decirlo, porque para mí decirlo en la calle, en un micro o con los amigos, lo puedo haber dicho, pero nunca se hace nada. Esta es mi iniciativa. Y tenemos las redes sociales, tenemos el Face, tenemos una cuenta de Face donde vamos a colocar un montón de información para que puedas desarrollar de repente alguna pregunta, alguna duda o lo que quieras. Que esté relacionado con el programa o con lo que tú quieras. Tenemos una cuenta de Twitter. Todas las semanas vamos a mostrar a un artista. Hoy tenemos a un artista que se llama Ricardo Terrones. Y Ricardo Terrones tiene, y lo, lo invitamos en todo caso, a que, hiciera una, a que desarrollara una frase. Si nuestra frase es: Me resisto a creer que esta será la única realidad le preguntamos a Ricardo Terrones, entre muchas cosas, también cuál será su frase, ¿no? ¿A qué se resiste? Y esa frase la estamos desarrollando en el Twitter. Así que si deseas, no sé, pues poner tu frase o de pronto criticar la frase de Ricardo o incluso hasta nuestra frase, de pronto puedes ingresar a nuestra cuenta de Twitter que aparece abajo, ¿no? Aparece ahí en, en la línea de abajo, en la parte inferior, y puedes buscarnos suscribirte y tuitearnos también en fin lo que tú quieras no si deseas agregar alguna foto lo que tú quieras enviarnos perfecto ahí vamos a estar nuestra cita es de todas las semanas esta semana y para empezar ya en todo caso con el programa tenemos a Ricardo Terrones nosotros la metodología de trabajo de este programa por ahora, en todo caso, por una cuestión de recursos, no podemos traer a Ricardo. Pero ¿sabes qué hemos hecho? Hemos hecho algo mucho más interesante. Hemos ido a la casa de Ricardo. Hemos ido al taller de Ricardo. Y hemos ido a conversar con él. Hemos ido a buscarlo en su espacio. Cuando él nos dijo, incluso, "Marco, dime dónde es." ¿No? ¿Dónde es Marco Aurelio para ir a, a tu taller, a tu estudio? No, 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 no. No, Ricardo. Tú eres un artista valioso. Tu tiempo vale, tu tiempo cuesta. Tu esfuerzo, tu dedicación debe ser exclusivamente para crear. Y yo respeto eso. Todo artista debe tener un espacio para crear. Así que fuimos a su espacio. Pero ojo, les advierto, no es un espacio por el cual nosotros hemos ido para que nos enseñe algo, sino simplemente para conversar con él, para que los conozcas para que vean la persona que es. Y puede ser que dentro de las muchas cosas que nos va a decir, para nosotros principalmente el tema está relacionado con su identidad. La identidad tiene que ver con lo que es artísticamente. Y artísticamente, de pronto, entendemos que existen algunas variables que sí son importantes de mencionar. Pero antes de mostrarte la entrevista, te voy a mostrar quién es Ricardo Terrones. Mientras vamos viendo algunas imágenes, yo te voy explicando más o menos de qué se trata la identidad artística de Ricardo. Vamos. Vamos a ver a Ricardo, en todo caso, desde estas imágenes y... Sería importante mencionar, así como ves a este personaje, que está lleno de color, voluminoso, fuerte, con manos grandes, de alguna forma son elementos que Ricardo ha ido desarrollando a lo largo de su trayectoria personal artística. Estos elementos, estas formas que de pronto aparecen en la imagen, Vas a ir viendo, por ejemplo, no solamente la, volumin la voluminosidad, ¿no? no solamente la construcción compositiva. ¿A qué me puede evocar, en todo caso, la imagen que estamos viendo? De pronto puedo entender que Ricardo ha construido toda una iconografía, toda una simbología alrededor de él. Él es Ricardo. Y vean la obra que desarrolla. Ricardo tiene aproximadamente 40 años, ¿no? más o menos de mi generación, un poquito menos, y ha logrado construir, repito, esta simbología alrededor de su obra donde ustedes encontrarán elementos naturales, elementos entre vegetales y animales. Hay personajes también, una gran fascinación por los personajes mujer. ¿no? Hay una gran división entre el personaje mujer y el personaje hombre. Muchos hombres están inmersos dentro de esa naturaleza, no como para hacerlo ver minúsculo, pequeño, sino para que está como que no es el personaje principal. observa a este personaje que vibra, que, que tiene toda una energía que brota a través de él un elemento eh, de un hombre trabajador, por ejemplo, o un toro. y mira este toro fascinante. este toro tiene una morfología particular, obviamente, en la imagen de terrones, pero mira cómo el ser humano se incorpora dentro de él. Mira esta evolución como si fuera una estampida de animales. Y mira estos animales que van emergiendo poco a poco. Mira cómo además en este punto ha logrado quitarle el color. O mira esta otra imagen, ¿no? este ser humano inmerso dentro de la naturaleza. La naturaleza es inmensa. Para Ricardo podría ser bastante complicado resumirla. ¿no? Mira el tamaño de su obra. Esto es en una sala de exposición. Imagínate tú parado frente a ella y preguntándote qué significa. Tienes un gran tiempo para leer muchas cosas. Pero principalmente hay muchas variables, en todo caso, que vamos a desarrollar en la obra de Terrones. Pero no se trata de mostrar... Todas las imágenes alrededor de Ricardo, sino más bien se trata de eh, ver cómo estos personajes de pronto van emergiendo de la propia experiencia personal que Ricardo ha tenido a lo largo de su vida. Habría que precisar que Ricardo es originario de Chepén y él ha crecido en una en un universo lleno de naturaleza, ¿no? en la chacra particularmente. Y esa chacra, de pronto, ha significado eh, que todas esas imágenes que en algún momento tuvo a lo largo de su vida, durante su niñez, durante su adolescencia, hayan quedado registradas. Y, obviamente, en el momento que tiene que resolver de manera plástica, pues, ¿de dónde se van a sacar las imágenes? ¿No van a venir de Grecia, de Roma? No, no simplemente del universo personal que Ricardo tiene. Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a ver entonces, y para continuar, vamos a seguir eh, con la pauta. Luego de haber visto algunas imágenes de Ricardo, que yo me imagino que te debe haber motivado en algo, hay una particularidad, ¿no? Cuando conocí a Ricardo y ya lo van a ver ustedes en la entrevista, cuando conocí a Ricardo todavía estábamos como como cuando uno conoce a una persona. Nos hemos conocido hace muchos años. Ricardo ha evolucionado mucho. Hoy Ricardo es un podría decir yo es un gran artista. Y tiene esa disciplina. Algo en todo caso que quisiera resaltar ahora en la obra de Ricardo es la disciplina. No conozco artista más disciplinado que Ricardo. En algún momento mencioné que Ricardo tenía esa disciplina, la disciplina de un monje medieval. No sé si me he equivocado. Me gustaría que muchos tuvieran esa disciplina. Y probablemente la tengan en algún momento. Nunca es tarde. Incluso, de pronto, yo también he tenido que aprender algunas cosas de él. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a la segunda parte de este programa, en la cual vamos a ver la entrevista que le hiciéramos a Ricardo Terrones en la ciudad de Huacho, en su taller, en su espacio. Vamos. Nos encontramos en el taller de Ricardo Terrones. Ricardo, muchas gracias por abrirnos el espacio de tu taller. No, bienvenido, profesor. Gracias a ustedes por esa maravillosa invitación que ha sido muy agradable ya de antemano estar acá presente. ¿No? Y, y feliz, feliz que estén acá y, y poder iniciar este maravilloso proyecto que ha sido una iniciativa ya de un proceso anterior de conversaciones y diálogo y por fin se está concretando este encuentro tan oportuno y poder para conversar cualquier punto del tema en cuanto <laughs> a la cultura. No, bueno, para empezar, uh, el proyecto como sabrás ya tiene mucho tiempo, ya en muchas oportunidades habíamos hablado sobre el tema y lo que estamos esperando ahora finalmente es que estos espacios que están relacionados con el arte y la cultura empiecen a fluir de alguna manera dentro de nuestra sociedad. no. Me no, no, no. Este, yo estoy muy contento porque la plataforma de intro tv va a generar una integración de oportunidades para aquellos jóvenes que necesiten este tipo de plataformas y puedan eh, desarrollar su propuesta y a partir de esa plataforma. Eso es lo más importante que Inter TV está dentro de su proyección como desarrollo de información. ¿no? Bueno, Ricardo, como artista plástico, la pregunta creo que cae de madura: ¿qué es para ti el arte? <laughs> Es una pregunta muy controversial muchas veces, ¿no? Porque hay diferentes hipótesis, teorías, mm. conceptos. Pero para mí, desde mm. mi experiencia, el arte es una ciencia, ¿no? Que va a ir ganado con el conocimiento filosófico, antropológico, sociológico o con la estéticamente, con la estética misma, ¿no? Entonces, claro. en conclusión, eso es para mí el arte, ¿no? O sea, de manera muy, muy racional, el arte se tiene que ejecutar claro. porque lo siento así y así lo expreso en mi obra, ¿no? Nosotros hemos mencionado algo que está relacionado con la disciplina. Ser artista no es algo, no es algo sencillo. ¿no? Mucha gente podría pensar que es algo que cualquier persona puede hacer. Eh, tienes muchos años de experiencia eh, profesional. Y más allá de, del tema técnico, teórico, nos gustaría saber en realidad cómo es la disciplina de Ricardo Terrones o cómo considera él que la disciplina es importante para un artista, cómo se maneja la disciplina en tu caso, por ejemplo. Yo creo que eh, si bien es cierto, eh, la disciplina te va a conllevar a resultados muy productivos. Para mí es un pilar, el éxito de, de todos los campos profesionales uh -huh. y de la propia vida es la disciplina. Disciplinarte con tus tiempos, di disciplinarte con el objetivo uh -huh. que te has propuesto alcanzar en el futuro. ¿no? Y yo, producto de mi, de mi crianza misma, uh -huh. ¿no? he aprendido a, a ser consecuente con los objetivos trazados. Y en esa consecuencia está llevar la disciplina muy responsablemente. ¿no? Claro. Mi disciplina consiste en levantarme temprano, eh, desarrollar todo Eso un horario, lo ¿no? de un horario para alguien que, que, que nos mira, de pronto diría, pues, este, no, claro, o sea, ser artista simplemente es levantarse, agarrar el pincel, en el caso tuyo como artista plástico. Pero, pero creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Por supuesto, porque, a ver, uno se levanta eh, eh, disciplinadamente y sistemáticamente, como dice con horario, yo empiezo a trabajar desde las ocho y media de la mañana. Eh, hasta las dos y media, una de la tarde, sí. y en donde de pronto eh, eh, doy todo lo que es eh, la parte de, de bosquejar, de plantear todo lo, el, eh, el concepto que quiero interpretar en el lienzo, ¿no? Uh -huh. Con las líneas, con la pintura, con, con, con el manchado mismo. Y después de ello ya paso a partir de dos, tres de la tarde, como dicen, sí. a empezar con todo ya la composición del color, la pintura sí. misma, ¿no? Sí, eso es mi, 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 mi disciplina constantemente durante toda la semana, ¿no? Y, y en esa constancia, ¿sabes? Hago un break para... Un régimen. O sea, es decir, para todo artista, el, incluso hasta para un deportista, ¿no? Casi similar. No, cualquier persona no puede necesariamente llegar a ser artista. ¿Qué se necesita, en todo caso, para ser un, un artista plástico o un artista con disciplina, como, como tú lo planteas? yo creo que para ser a, artista eh, se necesita eh, mucha claridad en cuanto al concepto uh -huh. eh, en cuanto al desarrollo técnico en cuanto a la interpretación misma ¿no? de la obra que tú quieres ejecutar es ahí donde entra la disciplina ir, ir en busca de esa obra para poder desarrollarlo compositivamente no para poder desarrollarlo conceptualmente y poder madurarlo en el proceso del tiempo que, que, que demanda una obra de arte. no uh -huh. Es eso, ¿no? ¿De dónde proviene entonces, luego de, digamos, toda esta, ya, un artista plástico, en tu caso, artista, eh, visual, plástico, tienes una disciplina, tienes un régimen, y luego viene el tema de cómo construir, o cómo ir construyendo la identidad. En, en tu trabajo? Ah, ah, o este... cómo se ha construido. ¿no? De pronto podemos hacer un resumen de más o menos de, de, de tu proceso creativo en relación a tu identidad. Yo creo que uno empieza a construir un trabajo en base a ciertos referentes históricos. O sea, uh -huh. eh, cuando digo histórico es a la historia misma que te ha enseñado que los artistas eh, no solamente se van a. A desarrollar porque creen ser creativos Ajá. sino que buscan una fuente de soporte para iniciar a partir de esa fuente de soporte bellas artes fue para ti por ejemplo ese referente yo creo que parte de ese referente en todo caso podríamos decir, en tu caso ya podría ser que empezó en bellas artes o ya venía desde antes eh... En, ya venía antes que después de Bellas Artes, porque uh -huh. yo mucho me relacioné con esas zonas eh, arqueológicas en el norte del Perú. Ya respiraba yeah. cultura de manera empírica o de manera inconsciente, uh -huh. pero ya lo hacía. Bellas uh -huh. Artes me dio, lo, se podría decir, eh, los caminos eh, profesionales o científicamente, como dicen, con una instrucción académica, ¿no? Claro. Entonces, por ese sentido, sí, me lo dio Bellas Artes en, en, en esa forma, ¿no? pero en el sentido de que yo este, eh, he podido sentir ya el desarrollo creativo pictórico es de antes que yo llegue a la Escuela de Bellas Artes. ¿no? Uh -huh. eh, esas formas que hoy, y me imagino que ya son parte de tu identidad, porque ya casi todo el mundo te conoce con, con, con relación a, a, a tu identidad, uh -huh. ¿no? o sea, reconocen en, en Ricardo Terrones, van a una, a una sala, a una muestra... Ven tu trabajo y, y ya estás. O sea, ahí está Ricardo Terrone. Él es un Ricardo Terrone. Sí. La pregunta es, ¿y de dónde y cómo se, se han construido esas formas y esos colores tan, tan intensos, tan fuertes o, o tan robustos o tan grotescos eh, en tu obra? Eh, te manifesté que la escuela me dio el conocimiento científico, se podría decir. Pero el sentido creativo uh -huh. ya estaba en mí a, parte, a partir de los referentes que me rodearon en el norte del Perú. Uh -huh. Yo soy de la provincia de Chepén. Como muchos ya lo saben, en el mundo que me, me muevo. Entonces, de ahí nace. Las te, o sea, nace en este proceso de la textura por el mismo sentido que interactuó con la materia, con el barro. Uh -huh. Porque me he criado eh, uh -huh. literalmente en el campo. Y ha sido todo esto para mí una, una, uh, un encuentro con mi pasado. Uh -huh. ¿Me dejo entender? Entonces, a partir de ahí, yo ya empiezo... A, a encontrarme con esa identidad. Identidad de donde provengo, ¿no? Identidad de donde quiero ir, ¿me entiendes? O a dónde vamos. Entonces, me encontré conmigo mismo. A partir de ahí es donde yo encuentro todas las formas, todo el volumen, toda la simbología o todos los personajes que ven en mi obra uh -huh. son referentes de la cultura del norte del Perú están los Lambaye, que están los Moches, están los Zipán, ¿no? que están ahí eh, integrados en esta civilización que se rio al norte del país. ¿no? Uh -huh. O sea, las formas, las incisiones o, o, o el volumen mismo nacen de, de, ese, de esa conmovisión, de ese mundo. Uh -huh. Entonces, solamente que yo las tomo y lo llevo bajo mi propia conmovisión contemporánea, bajo mis propias experiencias. Uh -huh. ¿no? Y los colores están muy ligados a esa atmósfera. Cálida, intensa, que el norte se caracteriza. Uh -huh. no Los azules, los rojos, los violáceos, eh, los naranjas. Todo eso existe en tu naturaleza. Así es, está muy dentro de mí eso. Uh -huh. O sea, ya las tengo claro. ¿Cómo las pude aprender y volcar hacia el exterior? Es producto pues de, de, de leer en esa búsqueda, de encontrar la obra que, que de pronto se encuentre con uno mismo uh -huh. y pueda sentirse que ya he encontrado la beta creativa para desplayarme en todos los contextos que hoy por hoy se puede percibir en este mundo globalizado. ¿no? Quiero aprender un poco a, a ver el sentir de pronto de alguien que va a una, a una galería o a una sala, ¿no? uh -huh. más allá de tener o no conocimiento relacionado con el arte. Yeah. Y de pronto veo tu trabajo y digo, este cielo no es amarillo, este cielo no es verde, este cielo no es anaranjado. Cuando te hice la pregunta y, y me la has explicado muy bien, ¿no? eh, señalo en todo caso que una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad de Ricardo. Uh -huh. Tú lo ves así, así es, ¿no? Así es. O es sea, decir, me imagino que ese, yo quiero ver así esta realidad es porque de pronto yo puedo caminar por, por el norte y ver un poco de gris, ¿no? que, que normalmente eso se ve en invierno. Claro. Para ti no es gris, para ti es amarillo, para ti es naranja. ¿no? Tus colores son así. Así es. Lo que pasa que, eh, interesante, ¿no? tú lo ves grises y yo de pronto lo siento como lo acaban de decir, naranjas, azules. Uh -huh. Es que el color se siente, para empezar. Eh, claro. Los artistas sienten el color. O lo que estamos que, que, eh, buscando construir el camino de un artista uh -huh. o la sensibilidad de un artista se tiene que sentir. Claro. ¿No? Entonces, sí. estos colores que los represento en mi obra uh -huh. están muy ligados a aquellos atardeceres intensos en el norte del, de, del Perú uh -huh. o, o aquellos días donde al mediodía el sol está en todo su esplendor uh -huh. y que eh, eh, si tú, uno mira el horizonte, los, los, la, como dicen la curvatura o la parábola que crea el horizonte, ya te dan esos rayos de luces naranjas, azules, rojos, violacios. que no, no estuvo en una chacra, por ejemplo, en el campo tendido... Uh, sobre el césped o sobre el gras, eh, ¿podría entender tu trabajo? Eh, yo creo que sí. O mirar el cielo y de pronto ver no, todas las estrellas. Yo, yo creo que sí, porque de una u otra forma, eh, eh, el, el ser humano tiene esa sensibilidad uh -huh. por, por sentir ese lado este artístico uh -huh. o creativo, porque es innato al ser humano. Claro. Es innato, ¿no? Eh, que no lo sepa llevar a niveles interpretativos ya es otro nivel de pronto de que entra uh -huh. un proceso de, de estudio científico y de conocimiento, ¿no? Yo entiendo que de pronto veo una realidad. A mí, por ejemplo, la realidad, sí. o para nosotros muchas veces, los investigadores, la realidad puede estar ahí, ¿no? O sea, y, y podemos encontrar, digamos, un objeto de estudio, ¿no? podemos encontrar un problema de pronto y a partir de eso comenzar a desarrollar investigación. Uh -huh. La investigación para ti, ¿cómo es que empieza? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es el criterio que tú utilizas para poder eh, aproximarte a, 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 un, a un elemento, a un personaje, por ejemplo, que, que aparece en tus, en tus obras? Uh -huh. Y a partir de ahí, ¿cómo construyes tú el universo temático de...? Tu producción. yo entro en un proceso de investigación del contexto uh -huh. que, que, que me está eh, llevando eh, esta parte creativa ¿no? uh -huh. y el contexto es la problemática que hoy por hoy vemos en todo lo que es mm, latinoamérica y uh -huh. el perú. Yeah. Es ahí donde yo busco una investigación. ¿Qué está pasando con, con, con el contexto político, por ejemplo, ¿no? uh -huh. para llegar a este, este tipo de, de, de interpretación? Hago una investigación ¿no? de los mismos personajes, de las mismas este, eh, coyunturas que se está suscitando uh -huh. en todos los estamentos de, de, del Estado y Latinoamérica, uh -huh. o sea, eje, el Estado Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, no hay un, de pronto una luz que me diga si de pronto eh, se puede llevar a a una reflexividad de, de la intelectualidad. No lo, no lo está viendo. Si claro. lo hay, lo hay, son intereses muy personales. Entonces, desde mi visión y desde mi sentir como, como se puede decir, como construyendo un camino... Como hacia. ciudadano. También, como ciudadano, tengo el derecho a manifestarme a través de mi obra, a través de mi creatividad. ¿no? Uh -huh. Entonces, de una vez que hago la investigación... Y Incluso hay... podría ser que toda esa realidad que vivimos uh -huh. puede ser muy negra, muy gris. Uh -huh. ¿no? Muy, muy terrosa de pronto, ¿no? oscura, y de pronto aparece tu color. Dentro de toda esa realidad aparece tu, tra claro, tu es trabajo que, con color. Así es, es que ya eh, lo integro a, a toda esa gama que está dentro de mí en cuanto a los colores, ya yeah. lo integro el contexto. Yeah. Lo integro y lo hilvano con colores fríos. Lo frío y la tenobre, la, lo tenebroso, lo, lo, lo miedo que, 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 que nos da este contexto tangible, uh -huh. contemporáneo, ¿no? Sobre esta corrupción mm, desastrosa, pues, ¿no? Uh -huh. En toda Latinoamérica. Y no solo en ese sentido. O sea, en el campo filosófico carece la sociedad también, conocimiento, ¿no? Entonces, en la obra hay filosofía, hay, hay pensamiento. Uh -huh hay análisis, hay estética, hay toda una eh, estructura de investigación compositiva, ¿no? Como digo, acá hay, en estas obras, por ejemplo, hay una investigación política, hay una investigación filosófica. Uh -huh. ¿Cuál es la filosofía contemporánea en cuanto al contexto político de, de la sociedad? Eh, eso, es un, eso es una cosa eh, brutal, triste, porque nos hemos vuelto a crítico uh -huh. y de una u otra forma nos dejamos llevar por esta eh, eh, corriente de, de informadores que te manipula, ¿no? Entonces claro. por eso hay una investigación y sé por qué lo hago y para qué, ¿no? Y cómo separas, cómo separas al, al ciudadano Ricardo Terrones del artista Ricardo Terrones, porque muchas veces eh, la investigación, cuando entramos dentro del proceso de investigación, puede ser que lo tomamos muy personal, ¿no? Entonces cómo Ajá. hace Ricardo Terrones para diferenciar, para plantear esa diferencia, ese límite. Eh, a ver, y, es y que eso finalmente no, no termine afectando de pronto, me imagino que debe haber un criterio de, de afectación en relación de, de, de tu trabajo. ¿no? Uh -huh. eh, sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, los artistas encuentran un límite entre hacer valer sus derechos y hacer valer su profesionalismo en esa uh -huh. búsqueda de la obra creativa para llevarlo a niveles de una obra de arte. ¿no? Eh, trato de no, me de no mezclar. Eh, mis derechos como ciudadano peruano o como ciudadano del mundo, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, yo creo que bajo mi visión el artista tiene la responsabilidad de vivir su tiempo de contexto, ¿no? Uh -huh. Y de poder levantar, un, un, se puede decir, su, su, su pincel de protesta, ¿no? Claro. Sí, porque si yo me imagino a Goya, me imagino a Velázquez, me imagino a... A Rembrandt, ¿cómo retrataría o cómo interpretaría su contexto de este tiempo contemporáneo? Mm. O, o, o mejor dicho, si yo. Si fuera a su interés también. Claro, claro. Entonces, si yo me, me, me invoco a, a los grandes maestros peruanos, se podría decir, no sé, ¿cómo pintaría Cervos Gutiérrez todo este contexto? Mm. ¿Cómo pintaría. Eh, no, no, la pregunta sería, en todo caso, ¿por qué le interesaría? No? También, ¿no? O por no, qué le claro, interesaría, no, ¿no? Eso sería también otra pregunta. Pero también. En todo caso, eso eh, lo vamos a continuar desarrollando eh, uh -huh. luego, pero eh, porque, porque digamos que todo este tema político, crítico, social es interesante y a nosotros también nos parece interesante. Uh -huh. Pero también queremos entrar al tema de un poco ir viendo uh, qué hay dentro de Ricardo Terrones y hay un criterio que nos gustaría conocer en relación de tu trabajo. Yeah. Y es el cuál es el criterio de calidad que tiene Ricardo con relación a su trabajo, a su producción, a, desde la pre-producción, producción y postproducción. ¿no? O sea, ¿Cuál es tu, 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 tu forma de ver el concepto de calidad? Para mí la calidad de una obra o de un trabajo artístico tiene que ver desde la composición misma, uh -huh. que hay calidad compositiva, desde el desarrollo técnico, que hay una gran destreza técnica, uh -huh. y, y, de, y del mismo concepto, que un concepto que sea bastante eh, universal, un concepto de pronto acorde con el contexto y que trasciende en el tiempo. Son pilares que se ve en una obra de calidad. Uh -huh. No, una obra de calidad es, es para mí este, trascendental. Uh -huh. Si la obra no tiene calidad en cuanto a una contextualización universal de su tiempo y espacio, uh -huh. y no tiene una calidad técnica, como dicen, madurada, para poder de pronto llevar a una interpretación de unidad y armonía, uh -huh. no es. O sea, la obra puede dar... Una obra puede ser muy bien determinada técnicamente. ¿no? O sea, digamos que tu primer criterio sería el tener una identidad. Yo creo que sí, o sea. O, eh, obviamente que es, la identidad se construye, ¿no? O sea, claro, o sea, a partir. No, la identidad se construye en base a todo lo, uh -huh. lo que es lo referente que uno conoce y, y, y puede ir a partir de ahí, como inicio, uh -huh. ir construyendo hasta encontrar algo muy, muy uh -huh. genuino, no muy ya de uno, ¿no? Se uh -huh. podría decir, porque si uno mira a la historia, todos los grandes eh, científicos, humanistas, han mirado a referentes importantes para llegar a sus propios eh, descubrimientos personales. ¿no? Okay. Igual es el arte. ¿no? El arte busca uh -huh. este, encontrar la genuinidad, la identidad del artista uh -huh. a partir de ciertos referentes. ¿no? Y ¿no? digamos que después del concepto de identidad, um, por ejemplo, el material, los materiales. Conversábamos previamente eh, con respecto a ese tema. ¿no? Yo pienso. Que es, primero, no cualquiera puede hacer arte. O sea, no cualquiera puede dedicarse a hacer arte. En todo caso, si quisiera, tendría yo creo, que formarse una disciplina. O sea, formarse una profesión, y, una y, disciplina, que, no, todo lo que tú has mencionado. Interesante, es interesante, profe, cuando uh -huh. dice no. No cualquiera puede ser arte. Gracias, por ver, profe. No, entonces, este, yo quisiera ahí un poco clarificar. ¿Qué es arte y qué es una obra de arte, por ejemplo, no? Ya. Yeah. ¿Me entiendes? O sea, arte puede ser un, un, una, buena, eh, pintura, ¿no? uh -huh. una buena pintura, ¿no? Un, una buena pintura, una buena desarrollo eh, técnico, ¿no? Claro. Que cumple todos los cánones compositivos, yeah. todos los cánones, este, eh, se puede decir también hasta interpretativo de, de lo que ve, ¿no? Puede decirse que es un formato. Ya, claro, puede decirse también, yeah. pero pero en el sentido más profundo, ¿no? ¿Qué es una obra de arte? Es otra cosa, ¿no? O sea, para mí una obra de arte eh, es, ahí viene lo que te dije al inicio, ¿no? Es el estudio científico de profundizar la contextualización uh -huh. dentro de lo que tú quieres alcanzar a ejecutar una obra de arte. Le dan mucho valor al, ¿no? al, al concepto, ¿no? Por, Por con supuesto. O sea, a pesar que muchos digan, en todo caso que la... La pintura o, o las artes plásticas en general no tienen ese. No, yo, o sea, para, mí es, para mí es preocupante porque a, a mí me cuesta a veces decirme que soy un artista, para empezar. Uh -huh. Porque creo que ser artista connota la responsabilidad, como dicen, muy profunda, ¿me entiendes? Muy profunda uh -huh. en, en cuanto a a lo que es la investigación, en cuanto a lo que es al descubrir los procesos técnicos de los materiales, uh -huh. en cuanto a la interpretación, ¿me entiende? Y al desarrollo técnico. Yeah. Entonces, una obra que cumpla estos requisitos, repito, que cumpla estos requisitos del de, eh, concepto universal, ¿no? la interpretación, como dicen, genuina, con, mucho, con mucha eh, disposición de de identidad, no, la uh -huh. interpretación misma, con, no, y el desarrollo técnico, ¿no? y pero, en esos tres pilares, para mí, engloba eh, el sentido más importante, que es el sentido espiritual del ser humano dentro uh -huh. de la obra, no, o el alma, como muchos lo dicen, no, que, que, que sea profundo, reflexivo, y cuanto el receptor lo vea, sienta que, que esa obra lo, lo, lo engancha y lo atrapa. ¿no? cuando un padre, y lo pongo en este caso, digamos, como una cuestión ya más práctica eh, en relación de quizás, quizás muchos de nuestros oyentes también eh, o televidentes, si un padre, por ejemplo, ve a un hijo haciendo un ejercicio de matemática, no, o sea, por ejemplo, resolviendo pues ecuaciones y esas cosas uh -huh. y le aplaude, claro. Pero cuando un padre ve a un niño que está dibujando, a veces como que se horroriza, ¿no? Cree, cree que, que, el, que, el, que el niño no está desarrollando realmente algo práctico, o sea, útil, ¿no? Muchas veces, y creo que muchos lo hemos escuchado de nuestra generación incluso, uh -huh. eh, el, el niño está perdiendo el tiempo. No, no quiero que hagas esto porque estás vagando, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que ¿Se ¿Pierde el tiempo? No o, se es, pierde. ¿O es parte del estudio? O ¿Es parte de la investigación? ¿verdad? No, no se no pierde se el tiempo. ¿Qué Mira, se hace en todo el caso? Es parte de su instinto creativo, uh -huh. que le fluye de manera genuina. Ya quisiéramos nosotros los artistas que nos fluye de manera genuina el instinto creativo. <laughs> libre. Libre, ¿no? Claro. Sino que lo llevamos más a la, parte, a la parte racional. Ellos no. De ellos fluye tan genuinamente y tan maravillosamente que les salen uh -huh. cosas pues de lo más profundo de su ser de lo más profundo de su alma de los niños. ¿no? Entonces, pero como nosotros lidiamos con la parte racional y la parte sensible, hay una lucha de equilibrio, hay que encontrar un punto de equilibrio y que la creatividad o la sensibilidad de interpretar los contextos que más nos interese se pueda desarrollar de la mejor manera. Bien, Ricardo. Vamos a, ¿A hacer vi? una pausa, sí. vamos a terminar la primera etapa de nuestra entrevista con Ricardo Terrones aquí en... Guacho, justo en gracias. el taller, eh, de, del cual estamos realmente muy agradecidos eh, porque hayas recibido nuestra invitación. No, este, gracias, Ricardo. gracias, profe. Y de verdad, eh, para nosotros es un, un orgullo tenerte junto a nosotros <laughs> en este primer programa de Punto Cero. Regresamos. Continuamos con Ricardo Terrones, aquí en la ciudad de Huacho. <laughs> eh, Ricardo, esta parte de la entrevista esta parte en donde, es la parte donde nosotros tenemos que, nada, simplemente empezar a conversar. La primera uh -huh. etapa ha sido básicamente para poder eh, conocer un poco a Ricardo en, en su espacio, en su taller. No específicamente en detalles uh -huh. ¿no? de, de qué es lo que elaboras, cómo lo elaboras, ¿no? porque eso creo que podría quedar para otra oportunidad. Así ah, es, para otra oportunidad. Eh, sin embargo, han habido cosas que nosotros hemos conversado que están relacionadas con tu identidad, que creo que es lo más importante dentro del proceso, no solamente creativo, sino también en el proceso identitario. Así es, ¿no? es importantísimo. Es importantísimo. Por supuesto. ¿no? ¿no? Y mucha gente, muchas personas que nos ven de pronto, no, no entienden qué tan complicado, qué tan difícil puede ser la vida de un artista, la vida profesional de un artista, y obviamente todas las variables que están alrededor de, de ellos. ¿no? Uh -huh. Te comento un poco eh, para, para poder iniciar esta segunda etapa. ¿Cómo, ¿Cómo empieza el proyecto de intro? Genial. Casi es lo mismo que tú eh, has planteado alrededor de tu vida profesional. De pronto, como, como mencionábamos anteriormente, el, el gris tú lo conviertes en verde, en amarillo y en anaranjado. Lo frío, duro, lo, 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 lo serio que puede ser el entorno, tú lo conviertes en algo eh, de pronto lleno de formas que solamente tú uh -huh. eh, has, has podido desarrollar y en nuestro caso bueno la realidad del sistema artístico que tenemos hoy particularmente no creo no quiero en todo caso ser crítico por ahora uh -huh. porque la crítica en todo caso es un es una etapa no que conlleva a muchas otras cosas más así es sin embargo, nosotros nos ponemos en esa. en un punto, por eso el programa se llama Punto Cero, ¿no? Donde a partir de hoy, o a partir de ahora, contigo, uh -huh. ¿no? Empezamos ese trayecto que necesitamos recorrer. Particularmente te digo, intro, nosotros estamos mmm, de pronto en una situación donde queremos que cambien las cosas. ¿no? Queremos Señal. que cambie la realidad del arte, Me que parece... cambie. Eh, la, la percepción que las personas, los ciudadanos tienen con relación a los artistas. Y si en algún momento se llegan a encontrar con una realidad que podría ser la de sus propios hijos, ¿no? esa realidad para ellos no sea tan adversa, no, no sea tan dura, no sea tan fuerte, no, sea, no, no los golpee tanto que de pronto ya pues, muchas experiencias conocemos. Por lo tanto, yo intro... Tenemos este lema, ¿no? Tenemos esta frase así, y que yo te la compartí en algún momento. Sí, sí y te conversando, dije, conversando siempre, ¿no? Yo, particularmente, te digo así: yo me resisto a creer que, que, que esto que tenemos ahora será la única realidad. Yo me resisto, ¿no? Qué bueno, Entonces, maravilloso. El proyecto de intro empieza con esa. Esa, ese concepto de resistencia. Genial. Yo pregunto a Ricardo Terrones ahora: <laughs> ¿a qué se resiste, Ricardo? A, a, a ver, bajo esa perspectiva que has manifestado como introducción, yo me resisto en realidad este, a, a creer que todo el arte que se desarrolla en el circuito de Lima uh -huh. es una obra de arte. <laughs> en, oh, es, en ese sentido, yo sí genial. me resisto, ¿no? Me resisto por las experiencias y por el bagaje mismo que uno viene recorriendo y asimilando uh -huh. en toda esta construcción de la carrera de querer ser o ganarse el nombre de artista. Uh -huh. O sea, porque me parece ilógico decir que el arte, o que muchos del arte que ejecutan, llamarlo, determinarlo como una obra de arte. Claro. Porque hay dos diferenciaciones. Una cosa es arte y otra cosa es una obra de arte, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es arte y qué es obra de arte? En ese sentido, yo me resisto a creer. Y esa resistencia te ubica en una posición. Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Eh, eh. Y yo me imagino que esa posición. <laughs> eh, no, no quiero llamar a tu humildad, tampoco quiero llamar a tu, a tu nobleza extrema, ¿no? Uh -huh. Pero sí me gustaría, en todo caso, que, que me explicaras o que nos explicaras a en ver. general cuáles son esas variables y esas condiciones sobre las cuales. ¿Piensas tú que una obra yo, de arte es una obra de arte? Yo respeto mucho a, 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 a los que estamos en este camino. Uh -huh. ¿no? Hay magníficos pintores que ejecutan un, una pintura, uh -huh. ¿me entiendes? O, o hacen arte, por así decir, uh -huh. ¿me entiendes? Que tienen una, una capacidad diestra de, de resolverte lo que es un paisaje, un retrato o diferentes este, cosas que quieren hacer o, o pintar. Uh -huh. Pero llevar al otro nivel... ¿No? ¿Qué es una obra de arte? ¿Qué connota, qué significa en, en el otro extremo de la obra de arte, ¿no? en esencia? Se connota o se, se requiere investigación científica, ahí viene la parte filosófica, uh -huh. la parte antropológica, la parte este, sociológica, el conocer los materiales, ¿no? viene la química, porque los materiales son productos químicos, ¿no? el estructurar una composición genuina. Y lo más importante, ¿no? O sea, el sentido más, de pronto, profundo que hace falta hoy por hoy eh, eh, en muchos de lo que ejecutan o quieren determinar como obra de arte, el sentido humanista, ¿no? Eh, el alma, el sentido de una obra como sentido espiritual creativo, uh -huh. llevar una reflexión. Y en el otro lado, ¿no? O sea, el arte por el arte es una cosa. Estéticamente muy bien compuesto, estéticamente bien desarrollado, uh -huh. pero no, no hay un concepto que te lleva a, 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 a interactuar y a reflexionar y, y que sea el concepto como hoy por hoy vemos contextos que son universales, ¿no? Veo que te ¿no? estás yendo muy por el lado de la en, en colocar en la balanza quizás figuración y lo que todo el mundo le llama abstracción. No, 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 no. O sea, yo hago una comparación de manera genérica, uh -huh. en el sentido de como pintura. Yo en Entonces, si no te entiendo, o sea, si no te leo y no te entiendo, de pronto puede ser, puede parecer muy superficial. Yo creo que el, el arte que trasciende se entiende entre el receptor, uh -huh. ¿no? Porque eh, es sentido. ¿Me entiendes? Sí. Es sentido, o sea, porque hay algo más que, un, que una interpretación técnica o pictórica, o sea, hay un estudio filosófico, antropológico, sociológico o, o, o puede ser este, de mucha eh, 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 euforia uh -huh. eh, eh, en un contexto que hoy por hoy la sociedad o el mundo te lo puede brindar. Entonces, en ese sentido, la obra de arte te va a emanar eso uh -huh. y, y la pintura. Como pintura es meramente pues una cosa muy estéticamente bien compuesta, bien, bien realizada, bien ejecutada, pero no te transmite lo que yo te acabo de decir, uh -huh. un discurso filosófico, un concepto universal, una, una interpretación muy personal, muy genuina, no un desarrollo técnico que ha podido de pronto este, encontrar en la búsqueda de la gran obra o de la, o de la, o de la gran interpretación, no, o sea, en conclusión quiero ser explícito, no, o sea la obra de arte requiere investigación uh -huh. científica, no requiere una propuesta técnica, uh -huh. requiere un desarrollo interpretativo genuino. Uh -huh. ¿Me entiende? Y en ese círculo encierra lo más profundo del ser humano, ¿no? que es el sentido espiritual, uh -huh. que la obra misma se va a encargar de, de enganchar al receptor. ¿no? Uh -huh. Y la parte contraria, que es el arte por el arte. Es una diestricidad de, de técnica, una diestricidad o sea, de, de, de poder, como dicen, que funcione como, como, un, como un artefacto meramente estético, uh -huh. eh, decorativo, ¿no? pero que no, tras, no te lleva a niveles de, de, de interactuar. Un primer nivel de emanar lo que quiere decir la obra, un segundo nivel de identificarte con la obra, un tercer nivel, ya, ya cada, cada receptor lo va a llevar a ciertas interpretaciones de niveles de sentir, de sentir, ¿no? de sentir uh -huh. la obra misma. Lo otro no, lo otro es, o sea, la, el arte por el arte es una cosa pues bonito, llamativo, uh -huh. buen color. Se queda ahí uno, uh -huh. ¿no? Pues, se queda ahí uno, ¿no? Sí. Aunque muchos mucho podrán decir que la técnica o, o, o el arte por el arte, porque está bien planteado, bien ejecutado y bien desarrollado, uh -huh. se puede decir que también es una, no, para mí claro. la obra de arte es mucho más uh -huh. que eso, ¿no? Veo y, y yo te conozco, Ricardo, desde hace muchísimos años. Así yo, es. Yo nos hemos conocido, <laughs> creo es. que en aula, ¿cierto? Así es, así, es. así es. Y de pronto, eh, he notado, eres un, eres un tipo muy, muy espiritual. Y cuando veo tu trabajo, y recuerdo que alguna vez vi tu trabajo hace muchos años, Ajá. de pronto. Es como cuando uno percibe que alguien tiene una buena vibra, ¿no? Así es. Eh, quizás a veces en el proceso las dudas nos, nos matan. ¿no? Así es. Eh, ¿Qué va a venir en el futuro? Así es. Creíste en este proyecto, creíste en el proyecto de tu profesión. Así es. Creíste en ser artista. Así es. Y yo te pregunto ahora, ¿realmente ahora estás convencido de que lo que estás haciendo. ¿Es para ti lo que quisiste ser toda tu vida? Como te decía, siempre quise y pues el arte lo llevaba ya dentro de mí desde de temprana edad. Ya fluía de manera natural al interactuar con, con la propia naturaleza, creando con, con la materia y el barro, con los elementos que me rodeaban, los palitos, ahí de la, de la leña misma, eh, con los papel, papelotes o cometas, como se lo conoce, ¿no? uh -huh. ya eran parte de mi creatividad, parte de mi interacción con, con, con la parte artística, ¿no? uh -huh. que, que fluía eh, desde temprana edad, ¿no? ya de los 6, 7, 8 años era mi mundo, todo esto. no Por eso yo recalco y repito que estoy convencido de este camino que tomé de ser artista. Y vine a Lima a querer ganarme y abrir un espacio con todo el conocimiento que la escuela me dio. Para poder enriquecer ese espíritu creativo que lo tenía dentro de mí. Uh -huh. Esa fue la entrevista, Ricardo Terrones. Bueno, a veces pasan cosas que uno ni qué. Entonces, simplemente, hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Espero que les haya gustado la entrevista. No se olviden de seguirnos en el Face. Tenemos cuentas en el Facebook, en el Instagram, Twitter, en el YouTube, donde nos ven, que es el canal básicamente, y pueden comentarnos, mandarnos sus historias o las cosas que les parezcan interesantes relacionadas con el arte. Este programa básicamente es para ayudarnos de alguna manera a partir de la reflexión a llegar a ser artistas. Es el sueño, pero ese sueño tiene que convertirse en realidad y tiene que ser lo más profesional posible. La profesionalidad no empieza con un tutorial, no empieza con la técnica, empieza con la reflexión. Y eso tiene que ver con la identidad de las personas. Aprendemos a valorar a las personas, aprendemos a valorar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la gente que de pronto en algún momento empezamos a olvidar que estaban ahí. Y hoy, en este programa, donde la frase fue, me resisto a creer que esta será la única realidad, pues sí, me resisto, porque cada vez estoy más convencido de que así, con esto, rudimentario, primitivo, como quieran verlo, pero para mí es lo mejor. Y a partir de aquí empiezo a crecer. Gracias por sintonizarnos. Bueno, yo por ahí, que me esperaré y de pronto, no sé, haré algo, porque todavía son las seis de la tarde, que pasen una bonita noche y nos vemos la próxima semana. Gracias.